Hola, soy Raquel. Bienvenidas y bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la segunda y última parte de este álbum tan bonito con papeles del altillo de los duendes de la colección Un día de picnic. Ya nos quedaban poquitas páginas desde el primer vídeo. Y aquí voy a hacer un bolsillo y voy a utilizar uno de los velum. Podríamos haber, por ejemplo, puesto elementos sueltos de los recortables entre la cartulina y el velum para darle un poquito más de gracia. Se lo estoy viendo ahora que estoy editando y digo, eso se me hubiera podido haber ocurrido. Pero bueno, la verdad es que no los he usado mucho y son súper bonitos, son muy delicados. A ver si, bueno, me queda uno por ahí y unos trocitos a ver qué hago con ello. En esta última página voy a aprovechar ya trocitos y voy a hacer bolsillos irregulares, trapezoidales y con un poquito de fondo para que nos quepan bastantes tarjetas. Disculpad que aquí el balance de blancos de la cámara ha hecho lo que le ha dado la gana y apenas se ve nada, pero nada, simplemente es cortar cartulinas con el ancho de 20,9, 20,8 y luego ir poniéndole papel decorado encima al gusto. Vamos pegando desde arriba hacia abajo para que queden unos dentro de otros y súper sencilla. Luego sí que redondeamos la esquina inferior externa. Para hacer las tarjetas que van dentro de estos bolsillos oblicuos y tal, pues he cogido varios retales que tenía sin medir ni nada. Si eran grandes, los doblaba por la mitad y así hacíamos un pequeño tarjetón doble. Y si no, en recto, sin doblar. Redondeando las esquinas con el tamaño de un cuarto, creo que lo he hecho. Luego sí que les pondría en algunos un poquito de papel decorado.
Ya tenemos nuestras páginas. Al final ha quedado mucho más grande que el número de papeles que tengo. Ya veremos cómo lo apaño después. Me quedan ahora mismo dos hojas para las guardas. La hoja de detrás de la portada. Dos de los vellum. Y la hoja de las etiquetas por detrás. Bueno, por detrás y por delante, evidentemente. Esta, que alguna a lo mejor utilizo, entonces aún me queda este fondo. Ya veremos cómo lleno los espacios que aún quiero llenar. Por ejemplo, como esta parte que le quiero poner papel decorado o una cartulina fina o algo similar para cubrir un poquito más de color. Entonces, por ejemplo, aquí he puesto una tirita solamente para decorar un poquito, pero nota sí que quiero poner algo más. Entonces, ahora vamos a hacer... Aquí también me gustaría ponerle papel decorado a todas ellas. Tengo muchos trocitos pequeños, ya veremos qué hacemos después. Vale, vamos a hacer ahora el lomo y las tapas. Para hacer las tapas y el lomo, que van a ir esta vez todo junto, tengo esta polipiel con parte interior de tela en color verde oliva y he cortado dos cartones de 24,2 por 22. Que son las tapas. Y el lomo tiene unas medidas de 6,3 por 24,2. Estas medidas tan raras son porque yo he cogido mis páginas y lo he puesto así, el cartón, y he marcado cuánto quería que ocupase. Quería muy poquito margen por la parte superior e inferior, porque al ser con peso, por la manera de que no se despegue, que esté bastante apoyado sobre las páginas. Vale, pues nada, voy a redondear las esquinas exteriores y vamos a poner cola de encuadernar. Vamos a pegarlo dejando un espacio de unos pues medio centímetro aproximadamente, un poquito menos, y luego ya no voy a cortar, esta vez lo voy a hacer bien. Voy a hacerlas despacito para que veáis cómo las voy a hacer las esquinas. Al final he cambiado la cola de encuadernar por el taqui. La cola de encuadernar bastante bien para ecopiel, pero para polipiel con su tejido cuesta mucho que se pegue. Así que le he puesto taqui, le he puesto un montón de cartones. ¿Ves? Aquí se me olvidó ponerle. Ahora lo arreglamos. Un montón de cartones para proteger la ecopiel, la polipiel que no se dañe, y las pinzas estas para que se quede todo en su sitio. Le he puesto también por encima para que haga más presión. Voy a hacer lo mismo con este lado y con estos dos.
Las esquinas me ha costado un mundo hacerlas. Yo me sigo empeñando y seguiremos practicando, pero cuesta bastante al no hacerlas como el papel porque es más gordito. Y bueno, sí que es cierto que una vez le ponemos después los cartoncitos por delante y por detrás y la pinza, se quedan que ni planchados, súper bien. Entonces sí que hay que conseguir que tenga una muy buena forma de la parte que se ve por delante. Esto es paciencia, esto es un pegamento que seque rápido para que se pueda pegar la polipiel al cartón, cortar excesos y no pasarnos y que no se vea el cartón. Bueno, yo he hecho lo que he podido, cada uno con un pegamento, cada uno con una forma, pero al final han quedado bastante bien. Bueno, mis esquinas han quedado unas mejor que otras, no perfectas, esta está más fea que ninguna. Vale. Pero quedan bien chafaditas, así que se van a quedar. Voy a volver a ponerle estos cartoncitos mientras termino. Esta es la que falta, esta es la última que he hecho. Entonces voy a pegar las páginas, ya cuando vaya a poner las guardas pues ya lo quitaré, ya se le damos un poquito más de chafor, no, eso se dice, un poquito más de presión, vale. Bueno, ya tengo el lomo pegado, pero va a necesitar, o sea, la espina al lomo, mejor dicho. Entonces, sí o sí voy a necesitar un refuerzo, porque las páginas pesan mucho y no queremos que se nos despegue. Entonces, si yo no hubiera puesto estas solapitas delante de cada página, el espacio
de entre páginas, una vez cerrado el álbum me quedaría libre. Pero como podéis ver aquí, no puedo poner encuadernadores porque están prácticamente a la misma altura que la tela de encuadernar, ¿vale? La tela de la espina. Creo que se entiende. ¿Veis? Normalmente esto de aquí no está. Con lo cual tengo un espacio para poder poner encuadernadores de dentro a fuera y luego tapar. Entonces lo que voy a hacer es un cosido en la parte superior y en la parte inferior para reforzarlo súper bien. Solamente voy a tener en cuenta los tres espacios entre página, no la parte delantera y trasera, ¿vale? Estas no. Irán solamente en los tres huecos interiores. Y haré marcas, o sea, agujeros, mejor dicho, aproximadamente pues por ejemplo a 6 centímetros y a 4 centímetros. Haré dos agujeros aquí, dos aquí en esta página de aquí, bueno, aquí no, aquí, y otros dos en la siguiente, lo mismo arriba. Y con una cuerda de cáñamo que tengo por aquí preparada, vale, ya dudado. Con la cuerda de cáñamo de color verde, esta voy a hacer ese refuerzo que estoy comentando.
Mis tapas tienen 22 centímetros de ancho y las guardas pues van a tener más del 21 centímetros que tiene mi A4, ¿vale? Entonces, y además tienen que llegar muy al bordecito para tapar bien esas curvas que hemos hecho. Entonces, necesito como pues un centímetro por ahí más. Entonces, lo que voy a hacer es añadirlo. Voy a añadirle el trozo, le voy a pegar un trocito a las cartulinas y luego ya cortaré el tamaño. Thank you.
Ya tengo las guardas con sus bolsillos. Tengo el cierre y me falta la decoración de la portada. Voy a recortar todo lo que tengo de la colección, que me quedan los diecast, algo de papel vellum, bueno, algo no, un montón. Y de la hoja de las etiquetas he podido salvar este poquito, ¿vale? Para poder utilizar algo también en la portada o por el interior, lo que sea. Voy a recortar cositas y luego vuelvo a ver cómo hago el montaje. Thank you.
Bueno, chicas y chicos, hasta aquí el tutorial de un álbum grande con papeles de Latiguillo de los Duendes, la colección Un día de picnic. La verdad es que yo nunca había trabajado con esta marca y los papeles son muy muy bonitos. La verdad que son, aunque yo soy más de tonos vivos, tonos fuertes, pues lo he puesto esta polipiel para la tapa, pero es muy delicada, muy elegante. Yo la verdad que me ha gustado muchísimo. ¿Qué es lo que no me ha gustado? Es difícil de trabajar. Los papeles tienen dibujos grandes, entonces para aprovecharlos todos muy bien, pues hay que romperse un poquito la cabeza, o al menos lo que me ha pasado a mí. Entonces os voy a comentar. Tenemos un álbum grandote que tiene aproximadamente 25 centímetros de alto, 22 de ancho y un fondo de unos, a ver, de 7 centímetros. Que bueno, el lomo así, pues está bien. Sabéis que soy de álbumes grandes, tiene mucha capacidad. Aquí tenemos solamente un poquito de adorno, que es un cruce con hilo de cáñamo de color verde, que refuerza un poco la sujeción de las páginas que van sobre tela de encuadernar al lomo. Y por detrás nada, ¿vale? Yo soy bastante, sabéis que soy de decorar poco por el exterior. De hecho, esto me ha costado bastante hacerlo y pensarlo, porque yo soy de poner un titulito, una cosita, cuatro cositas y ya. Pero voy mejorando, como siempre os digo. He recortado los die-cuts, que personalmente no me han convencido, porque tenían la mayor parte de ellos son demasiado pequeños como para que luzcan a la hora de decorar. Soy de cosas, me gusta caballo grande, ando grande, ya sabéis. Entonces me gustan los die-cuts grandes, me gusta el brillo, me gusta el oro. Algo de oro hay y algo de bronce también. Entonces, este hada tan grandecita sí que está en los die-cuts, y lo demás pues son pequeños para mi gusto, pero pues bueno, los he aprovechado para hacer un marco de cartón, forrado de la misma cartulina que utilizo en el interior. He utilizado dos tonos de cartulina, en gris y en crema clarito de Clairefontaine. Y bueno, hemos puesto aquí también la regaderita, que está como sujeta pues esto con este lacito, así lleva bastante cartón para que haya volúmenes, no sé si lo podéis apreciar. Y luego en el fondo del recuadro es uno de los velum de la colección. Yo me los he comprado los tres y los he infrausado. La verdad es que yo con los papeles solo me hubiera apañado, pero bueno, yo os lo comento, lo vais a ir viendo a través del, bueno, lo habréis visto ya a través del tutorial si se os apetece, os ha gustado. Y bueno, es muy delicado, es muy bonito y yo creo que para todo tipo de temáticas. Vale, el cierre lo he hecho con una cinta de, la misma cinta esta, que es un gingham, un bichi, pero en varios colores. Tengo marrón, verde, gris, amarillo, rosa. Bueno, son súper económicos. Os dejaré el enlace en la cajita de descripción, que es un producto de AliExpress y salen súper bien de precio. Y bueno, pues los he puesto todos los colores que me cuadraban con los papeles de la colección. Ya os digo que es una colección de tonos tierra, calmados, grises, azules, turquesa, pero muy suavecito todo. Bueno, pues eso, el cierre con un lazo. Al abrir encontramos cuatro páginas, pero parecen más porque cada una de las páginas lleva una gran solapa del mismo tamaño que la página, con las hojas que tenían más decoración. He vaciado las imágenes principales, que luego las he hecho parte de otras páginas, y aquí quedaría para hacer un marco, o sea, para poner una foto, mejor dicho, y está sujeto esto con imán. Solo tendríamos que colocar aquí. Si la quisiéramos también aprovechar esta página para poner fotos, lo podríamos hacer, porque va con imanes. Y nada, es sencillo de hacer hasta que se te ocurre cómo hacerlo. Os he dejado todo el proceso. Lo que sí que se me han marcado aquí, que no me suele pasar, y una solicitada me ha preguntado, ¿cómo haces para que no se te marquen los imanes? Pues bueno, esta vez se marcan. Yo creo que tiene que ver más con la cartulina, que es clarita, que con el grosor en sí. Pero bueno, aquí por ejemplo he puesto una decoración, queda bien, y debajo está la marca del imán con su imán. Vale, entonces esto es una solapa que va encima de la página, y es una solapa que tiene un centímetro, aquí veis de que está oculta, y entonces aquí tenemos nuestra página como tal, que es la página que va a la espina, ¿vale? Sencillo, pero claro, así tenemos, en vez de cuatro tenemos ocho páginas. Vale, luego aquí tenemos una de las imágenes que van en estas hojas que van todas enmarcadas, y he hecho pues una pequeña cascada sujeta con una tira, con un lacito. Aquí tenemos para poner pues 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Como veis, son todas grandes, ya como teníamos
Estas páginas tenían un tamaño de 20x23. Entonces todo eso ya nos daba, porque no podíamos haber cortado más, pero es una pena cortar estas imágenes tan bonitas o estos marcos. Ahí se aprovechan súper bien así. Luego tenemos, pues eso, solapas y bolsillos, como siempre. No tengo nada muy especial, no soy de hacer mecanismo, ya lo sabéis. A mí me gusta que la posibilidad de poner fotos sea fácil. Solapita, bolsillos, aquí uno de los velones de la colección. Ya os digo que no los he podido lucir demasiado. O sea, uno va aquí, otro aquí, y el de los corazones creo que al final no lo he usado. Una lástima. Aquí lo mismo, tenemos otro marco. Solapa con lacito. Es un poco repetitivo, no son iguales las páginas, pero la estructura sí que es bastante similar. Aquí tenemos también para poner otras 7 fotos. Y sujetas también con un imán y un lacito. Aquí lleva un cordoncito que es como el cordón del exterior. Y aquí una solapa. Hay que tener cuidado aquí, me ha pasado que he puesto... Vale, el ancho de las cartulinas es de 21 centímetros, es un A4. Entonces, habría que cortarle un poquito o ponerlas... O sea, no llegar hasta el borde del doblez para que no se nos doble un poquito aquí. Pero bueno, cosas que nos pasan a veces. No pasa nada. Y aquí veis la cartulina gris, que también tiene efecto tela. Las más cartulinas... Y un poquito de decoración de una página de las etiquetas, que la he usado prácticamente en la parte del fondo, la he utilizado en el proyecto y me ha quedado un poquito que he recortado y he puesto pues en algunos sitios para aprovechar. Al no tener aún las fotos, pues no sabemos cómo vamos a rotular ni qué vamos a poner. Entonces he usado dos, luego me han quedado unos poquitos trozos y los tengo por aquí. A ver. Y aquí me ha quedado el velón de los corazones, que me encanta, pero no lo he usado. Y luego me quedan trozos pequeñitos y... Perdón por el ruido. Aquí os enseño los die-cuts que me han sobrado. Veis, como lo que decía, tienen muchísimo margen, pero yo los veo muy poco prácticos. Para mí esto, un die-cut, pues bueno, pues no. No me sirve como tal. A mí personalmente, como me gusta trabajar. Seguramente habrá gente que habrá hecho un montón de monerías con los die-cuts y con el velum. Ya os digo que yo soy más práctica o con menos imaginación, no se sabe. Bueno, seguimos. Esta página era completa, que tenía unas hojas en la parte superior izquierda y un tronco grande. Entonces yo lo he cortado para que quede toda la imagen en una sola hoja. Y aquí he puesto una tarjeta haciendo una apertura por aquí y poniéndole un poquito de cartulina bronce, como la que usaba en el proyecto. Aquí también está la base, pues para hacerle una continuidad. Los dos tonos le quedan perfectos. Personalmente es un tono, tanto uno como, o sea, el bronce como el dorado son mate, pero tienen cierto brillo, no son espejo, entonces están muy bien, muy equilibrado. Oro tal. Aquí veis, es la unión de las cuerdas, se entiende muy bien, es muy sencillo este tipo de cosido, porque va en cruz y pasas al final dos veces por el mismo sitio y se hace un nudito, se pone pegamento y eso no se deshace. Y así reforzamos porque tienen mucho peso. Y cuando tenga las fotos, más. Vale, la tercera página. Aquí tenemos también una solapita con su lacito, que son las imágenes como os comentaba. He utilizado una para cada página. Aquí un desplegable pequeñito para poner fotos pequeñas o para escribir. Aquí también una especie de marca páginas o un maxi tag, algún bolsillito. Y aquí otra tarjeta doble para poner fotos. Vale, aquí esta imagen ya no es del... A ver. Una. Dos. Vale, tres. Esta sí que no es de las enmarcadas. Ya no me acuerdo. Esta creo que no es de las enmarcadas. Exactamente, aquí está. Había cuatro imágenes enmarcadas, cuatro imágenes grandes y luego cuatro imágenes pequeñas. Entonces habría que ir repartiéndolas en todo el proyecto. Entonces esta sí que es una de las hojas que no van enmarcadas, pero son imágenes grandes y estamos en las mismas. ¿Qué nos podemos hacer? Solapas grandes, ¿vale? Para poner muchas fotos, o sea, podemos poner fotos pequeñas o unas fotos más grandes, todo sujeto como imanes, como estaba comentando. Vale, y por último, sí, otra más, otro marco más. La sujeción similar a la primera, pero en el lado contrario y hacia arriba. Y aquí tenemos pues esta imagen y dos solapas más, todas grandes para fotos de 10x15 con toda amplitud y preciosas. Y por último, otra solapa, que sí que tuve en cuenta lo del pequeño milímetro que hay que dejar hasta el doblez, y aquí no se me ha arrugado la cartulina. Y es una solapa, o sea, es una tira grande doblada por la mitad, hacemos un bolsillo,
otro bolsillo con este corte. Una mariposita. Y para que sea un poco distinta a la anterior solapa, pues he hecho aquí un pequeño bolsillo de ojal con una tarjetita. Estas son las imágenes bonitas que me las dejé al final para las guardas, pero luego no me gustó, entonces, porque si no, no lo iba a lucir. Y la pongo así y súper bonita. Aquí no pondría foto, pero supuesto está. Aquí sí que pondría fotos. Aquí y aquí y aquí y por dentro, pero aquí justo encima de la princesa, pues no. Es un poco elegir qué queréis que se vea, hasta dónde queréis. La verdad es que los fondos son súper bonitos. Estos me gustaron menos. Hay un papel que no me gustó nada, que es el que va detrás del azul. Este azul plano. ¿Dónde está? Vale. Este azul plano tiene detrás una especie de circulitos que llevo. Son dos círculos concéntricos que parecen amebas, que no me ha cuadrado. Entonces ese no lo he puesto en mi proyecto. Pero bueno, si os gusta, pues ya sabéis que podéis poner aún más cosas. Les digo que me sobra un poquito, se puede hacer más bolsillos así. Esto lo he hecho en diagonal, así para que tenga un poquito informal, pero se puede poner, por ejemplo, en estas zonas que son las... Estas partes se pueden decorar también. Que ya os digo que por ejemplo, en vez de poner aquí solamente una foto, podéis poner un velo, poner diecast, podemos hacer más cosas. Pero bueno, esta es mi propuesta, la verdad que estoy muy contenta para ser mi primer proyecto del altillo. O sea que se me ha manchado la polipiel, hasta donde la he puesto. Pues nada. Ah, vale, la polipiel. Mucho más difícil de trabajar las esquinas que con la ecopiel. Pero lo bueno es que tienes que, cuando tú le pones block y le pones el cartoncito y le pones la pinza, luego queda planchadito divino. Así que contenta, seguiremos trabajando en ello. Cuanto más lo hagamos, mejor nos saldrá. Y nada. Espero que os haya gustado, que os animéis a reproducirlo. Si es así, lo podéis enseñar en el grupo Scrap de Luz que tenemos Mercedes, Rosa y yo. Os dejo el enlace en la cajita de descripción al final. Muchas gracias y hasta muy, muy pronto. Adiós.